Estamos ya, María, comenzamos. Bueno, buenos días con todos, con todas los que nos escuchan. Gracias por conectarse a este conversatorio, que bueno, lo haremos de una manera como que muy dinámica, tratando de hacerlo así para que les resulte muy chévere y muy interesante. Estoy muy contenta de abrir, digamos, este diálogo al terror latinoamericano. Tenemos a dos invitados súper especiales, Alex Samaniego, también está Neil Moriarty. Su nombre real es Richard Jiménez. Son dos escritores, digamos, que han hecho esta introducción a un nuevo género del que ellos saben y del que nos van a hablar. Entonces, estaremos aquí conversando un poquito acerca del género, de su trabajo, de todo lo que han hecho en este tiempo en cuanto a su escritura, a su literatura. Y súper honrada también de conocerlos. Esperemos que algún momento podamos conocernos en vivo también. Neil nos va a dar una breve introducción a lo que es este nuevo género y luego iremos conversando cómo resulta y cómo se den las cosas. Bienvenidos. Bueno, muchas gracias, Lisa, y también gracias a María por la invitación. Igual un gran saludo a todos que nos están escuchando. Y bueno, yo quería un poco hacerles una breve introducción de lo que es este género de terror que obviamente por grandes autoras latinoamericanas y contemporáneas como lo son Mariana Enríquez o Samantha Schweblin o en nuestro caso Mónica Ojeda, se ha vuelto uno de los géneros que se los está consumiendo bastante en Latinoamérica. Entonces, bueno, primero que nada, yo creo que una primera aclaración y un primer abordaje sería definir un poco esto de qué es terror y qué es horror, porque eso permite un poco entender ciertas motivaciones en cada obra. Y obviamente para entender esto es súper súper fácil, súper básico, porque obviamente en el tema del horror tenemos que se transgreden un poco las reglas usuales de la cotidianidad. Entonces, hay una mayor presencia de elementos sobrenaturales, lo que no necesariamente pasa en el terror, en el que, por ejemplo, el monstruo amenazante no necesariamente es por ahí un Drácula, un Frankenstein, sino más bien puede ser un ser humano cualquiera, un ser humano común y corriente. Entonces eso se lo puede ver bastante en las obras de terror latinoamericano, porque ahí los monstruos, por así decirlo, son el violador, el asesino, incluso el político puede ser. Entonces, obviamente, también hay que tomar en cuenta que este tema del terror ha estado con el ser humano desde los albores, porque siempre, siempre en el ser humano, creo que desde el hombre de las cavernas está esta idea del miedo a lo desconocido, del miedo a lo que no se puede explicar. Entonces, cada cultura ha ido desarrollando una tradición, un folclore, que un poco ha ido añadiendo símbolos, ha ido añadiendo historias que traten de explicar un poco sobre estos fenómenos que causan un miedo extremo. Y bueno, obviamente, así en cuanto a la literatura en sí, yo creo que la Edad Media fue la que, por decirlo así, sentó ciertas bases, fue como que el caldo de cultivo de lo que luego se iría como trabajando, o sea, dio como que los elementos. Porque obviamente, si recuerdan, en la Edad Media
fue una sociedad enteramente clerical, había también esta presencia de lo demoníaco, de la brujería, el oscurantismo, también había este tema de lo de la cacería de las brujas, que tenemos obras como El Martillo de las Brujas de Cramer y Sprenger, o también había como estos textos, los grimorios. Entonces era un ambiente que un poco se prestaba para que fecunde estos elementos. Y obviamente esto decantaría en lo que se conoce como terror gótico, que ya vendría a ser encajado en lo que tiene que ver con la época del romanticismo, la época victoriana. Y un poco acá. Ya vienen ciertos elementos que van a ser un poco repetitivos en lo posterior y bueno, tenemos obras fundamentales como lo son el Castillo de Otranto de Horace Walpole, o también tenemos los Misterios de Udolpho de Anne Radcliffe, que es considerada una de las grandes autoras del gótico. Igual está Melmo de Errabundo de Charles Maturin. Y de aquí vendría ya la eclosión de los monstruos. Y un poco hay varios autores como Noel Carroll que coinciden en que el terror propiamente dicho arranca con una de las grandes novelas que debería ser obligada a su lectura, porque no solo es el parteaguas en cuanto al terror, sino también es el parteaguas en cuanto a la ciencia ficción, que es Frankenstein o el moderno Prometeo de Mary Shelley. Y obviamente, como decía, acá hay una eclosión de los monstruos, empiezan a aparecer el tema de lo vampírico, igual con escritores como John William Polidori, con su novela El vampiro, igual hay precursores como Eta Hoffman, o también está Charles Nodier. Y obviamente esto ya termina con una de las novelas que también son muy insignes, como Drácula de Bram Stoker, que un poco se inspiró en este monarca Vlad Tepes. Igual está la presencia de los hombres lobo, o también de otros monstruos, como el mismo el monstruo de Frankenstein, o el extraño caso del doctor Jekyll y Mr. Hyde de Stevenson, o el Orla de Maupassant, o también está incluso ya en lo posterior estos elementos de terror como ya empieza a ligarse un poco con la ciencia ficción. Entonces tenemos El Hombre Invisible o La Guerra de los Mundos de H.G. Wells, y eso ya decanta en el terror moderno. O sea, es un terror que ya va ligado más con el tema del cine, de la literatura pulp, el cómic. Y obviamente esto también va ligado a acontecimientos como las dos grandes guerras mundiales, el avance de la tecnología, los escenarios post-apocalípticos, las pandemias, invasiones extraterrestres. Y obviamente. Y acá tenemos como que ese terror que, por decirlo así, ya es más cercano a nosotros, porque obviamente nos llegó, al menos en lo personal, a mí me llegó cuando era un niño, un adolescente, viendo películas de terror que fueron basadas en libros como puede ser Carrie, El Resplandor o It de Stephen King. Y bueno, un poco eso es lo que luego también decantaría en lo que ahora nos compete, y es un poco esta conversación que nos han invitado, que es el terror latinoamericano, que ya tiene como que sus propias especificidades, y también hay nuevos subgéneros que están siendo explorados, como lo es el gótico andino. Entonces, bueno, un poco de mi parte, y así someramente les he querido dar esta breve introducción para un poco entendernos. Gracias, Neil. Hay un montón de cosas que se me quedaron en la cabeza, pero y muchísimas gracias también por esta claridad con la que lo explicas y con la que haces esta introducción para ya ir conversando más adelante.
Yo justamente te escuchaba y pensaba en el gótico andino específicamente, ¿no? Que es donde se ha puntualizado la obra, sobre todo de Mónica Ojeda. Pero siento que hay como una conexión de tres autoras ecuatorianas ahorita, que es Mónica, que es María Fernanda Ampuero, y Natalia García Freire, que es de acá de Cuenca. Entonces siento que les han relacionado mucho, por supuesto, cada una con su talento y con su forma de abordar las cosas. Yo quería ya preguntarle a Alex y bueno, luego tú si quieres responder también a la misma pregunta, sería interesante escucharles a ambos. Digamos, a ver, yo pienso ahorita en lo que sucede en Siria, por ejemplo, en Ucrania, por ejemplo, ¿no? Quisiera que ustedes me digan por qué esta concentración específicamente en terror latinoamericano, porque a ver, yo sentiría que el tema de corrupción, tema de violencia de género, tema de delincuencia existe como que en todo el mundo, ¿no? Y no quiero ser así como súper pesimista, pero a ver, te levantas en un mundo en el que vives en el caos y vives en un desastre constante y no sabes todavía ni siquiera de qué te sostienes. Pero claro, ¿no? Latinoamérica es este espacio en el que siempre nos ha tocado durísimo, desde siempre y para siempre. Entonces, claro, me gustaría escucharles a ustedes y cómo se pasa de este gótico andino a este ya terror, ¿no? Porque ya siento que es un maximizar también las cosas y que nos identifica también como latinoamericanos para que se cree un género específico en Latinoamérica y que no sea una cosa como que general. Hola Isa, ¿qué tal Neil? Qué gusto de verlos. Bueno, para responder tu pregunta, hace poco leí una entrevista que le hicieron a Mariana Enríquez, que es otra autora de este gótico andino, y ella hablaba de que de la violencia cotidiana que experimenta el ser latinoamericano, que no se experimenta en otros lugares en el planeta, al menos no la específica. Entonces, si es que uno intenta ver de qué forma se inauguró la literatura latinoamericana, el boom latinoamericano es un movimiento que se menciona constantemente. Hay un consenso que ese fue el momento en que Latinoamérica comenzó a producir su propia literatura. Y en un discurso, García Márquez hace mención de esto. Entonces, él dice, bueno, nuestra historia está plagada de golpes de Estado, de desapariciones, de refugiados políticos. Ahora también hay refugiados ambientales, que son los que las personas que tienen que huir porque sus territorios están siendo destruidos, particularmente con los incendios en la Amazonía. También hay dictaduras, también hay estudiantes que han sido desaparecidos, que han sido asesinados. Todo esto es parte de la cotidianidad de América Latina. Pero García Márquez también dice que este es un manantial insaciable, lleno de desdicha y de belleza, que ese es el motor que impulsa la literatura latinoamericana. Entonces, bueno, García Márquez evidentemente no escribió literatura de terror, pero escribió malestares latinoamericanos que estaban relacionados con todas estas violencias. Entonces, tomando estas dos nociones, la de Mariana Enríquez y la de García Márquez, lo que yo diría es que lo específico de América Latina es que esta violencia ocurre todos los días, ocurre todo el tiempo. Uno podría referirse a otro lugar en el planeta, particularmente en todo en el norte global, pero para referirnos a un horror, a un terror histórico, nos tenemos que referir a un momento en particular. Por ejemplo, el terror alrededor de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, el terror alrededor del Holocausto en la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, para referirnos al terror latinoamericano, nos podemos referir a cualquier momento en la historia de Latinoamérica. No hay un momento en especial en donde no se hayan producido historias de terror en América Latina. Yo a Neil le comentaba hace poco. Yo tomé unas clases con gente de España, de Inglaterra, de Estados Unidos. Y cuando yo les hablaba de cómo es la vida en América Latina, ellos se quedaban un poco en shock. Se quedaban un poco, por ejemplo, comparamos la forma de protestar.
tocando los últimos dos paros que hemos tenido en el 2019 y el del año pasado. Y para ellos, ese era un escenario que no se podían imaginar. Era un escenario hiperviolento, era un escenario lleno de conflicto, de guerra. Y era algo que en sus vidas habían experimentado. Sin embargo, para la vida de Latinoamérica, las protestas sociales son constantes, son todo el tiempo. Y de ahí es que se puede sacar una experiencia particular, una experiencia específica que no ocurre en otro lugar. Neil, no sé si quieres completar ahí algo. Sí, justamente creo que una de las características fundamentales de este terror latinoamericano es que nosotros no es que se está replicando lo que se ha hecho en otros lados, o sea, el terror anglosajón o el terror europeo, sino que nosotros con nuestros propios elementos se está desarrollando estos elementos que generen miedo, que generen escenarios de terror, de horror. Y un poco igual con lo que decía Alex, hay como una suerte de hilo conductor, porque obviamente el género de terror es muy plástico. O sea, estrictamente hay autores que no se los podría catalogar como totalmente escritores o escritoras de terror, sino que dentro de su literatura han desarrollado novelas o cuentos que tienen bastantes elementos que generan miedo en el lector. Y obviamente una de las características fundamentales que se está haciendo acá es que se está utilizando los elementos locales. O sea, por ejemplo, en Las Voladoras de Mónica Ojeda, se trabaja bastante con el mundo andino, con las cosmovisiones andinas, pero haciéndolo aterrizar un poco en las problemáticas propias del latinoamericano, que vendría a ser la violencia. Por ejemplo, ella tiene un cuento en Las Voladoras que habla sobre, o sea, ella cuenta que se basó bastante en un femicidio que ocurrió en Cuenca, que ella leyó sobre esa noticia y se inspiró para desarrollar ese cuento, pero con su cuota, un poco haciéndolo dialogar al cuento con estos elementos de las cosmovisiones andinas. Entonces, obviamente igual está el tema de la literatura de los cuentos de María Fernanda Ampuero, que también tienen bastante estos elementos de violencia, porque bueno, al menos en el caso latinoamericano, los monstruos que nosotros tenemos están en la sociedad misma, o sea, el monstruo es, por ejemplo, algún familiar tuyo, el monstruo puede estar afuera en las calles, entonces eso es como que esa especificidad que ellas están dotando al género. Igual también recién se lanzó un libro de cuentos de Sandra Araya, que también mete bastante elementos de terror y también mete bastante elementos pandémicos. Entonces, esa es como una especificidad que se está haciendo, o sea, tener estos ingredientes que causan miedo, pero propios, o sea, locales, o sea, desde nuestra historia, porque no es que nosotros ponemos monstruos como vampiros o cosas así, sino por ahí algo local como el chupacabras o alguna cosa de esas, o sea, propios de nosotros. Bueno, Neil, muchas gracias por traer a colación el nombre de la Sandra que nos estábamos olvidando. Y a veces es como que tenemos en el radar a escritoras que sí, que ya han publicado un montón y están como que, digamos, en otros panoramas ya más mundiales, si se quiere, pero nos olvidamos de gente como que súper valiosa. La Sandra es una escritoraza también que toca muchísimo el tema del terror. Me pareció súper interesante todo lo que ustedes decían, pero me quedé justamente con algo en común, ¿no? Que estaba así como pensándolo mucho, tanto Neil como Alex mencionaron la palabra historia e histórico, ¿no?
Es como que esto fue desde siempre lo que decía al inicio y súper constante. América Latina está sumida en el terror desde siempre. Es como, a ver si tú quieres recordar si es que en algún momento hubo en Latinoamérica una puerta de atalaya de alegría y de felicidad y no la hay y no existe. Entonces, justamente retomando eso, yo quería hacerles la siguiente pregunta. Imaginemos el mejor de los escenarios que nunca va a existir. O sea, esto va a sonar así como súper surreal y si quieren realismo y mágico, magiquísimo, pero imaginemos que, claro, vienen presidentes, no hablemos ahorita ni de izquierda ni de derecha, presidentes honestos, reales, mandatarios que puedan generar un cambio en Latinoamérica, ¿no? Y todo empieza a marchar bien. ¿Qué pasaría con este género? ¿Cómo se movería? Porque claro, Alex también decía que esto es una fuente también de escritura y es lo que nos motiva a, ¿no? Yo ayer me imaginaba, voy solo a traer a colación esto como por soltar una idea, ayer cumplí 35 años, entonces ayer me imaginaba qué me esperaba yo a los 25 y yo a los 25 me imaginaba ya no estar aquí, ya haberme ido de este país y claro, te despiertas y dices, bueno, tengo que trabajar, tengo que sobrevivir, tengo que pagar mis cuentas, pero claro, sigues estando en un espacio en el que ya no quieres estar porque ves que es invivible y es insufrible y te despechas todos los días y ya cumplir años también se vuelve un poco una carga y aparte del drama que nos encanta meter a la gente que escribimos, ¿no? Somos así dramáticos 24/7. Entonces, imaginemos ahorita el mejor de los escenarios y quería un poco conectarle con esta otra pregunta. ¿Cómo hacen ustedes para escribir? Dejar un poco de lado este pesimismo y dejar algo en esa literatura. Ojo que no estoy diciendo que la literatura tiene que ser siempre este espacio que deje algo, ¿no? Porque no siempre tiene que ser así. De hecho, yo amo cuando un libro me deja esta sensación de incomodidad y siento que la literatura debe incomodar todo el tiempo. Todo el tiempo, incluso encontrarnos con estas contradicciones nuestras de superioridad moral, por ejemplo, no sé, lanzo por ahí una idea y yo cuando leo a Welbeck, es como que lo leo y digo, qué joda, este tipo es un misógino, es un machista, pero me encanta, ¿qué hago? Y está contra todos los principios y normas morales que yo puedo tener, pero claro, está tan bien escrito y me incomoda tanto y me jode tanto que no puedo parar de leerlo porque aparte es como un escritor gigante. Entonces, ¿cómo le hacen ustedes para decir, bueno, voy a escribir esto que sé que le incomoda a todo el mundo? ¿Qué quiero dejar con eso? ¿O solo quiero incomodar? Y esta es mi misión, ¿no? Porque siempre uno tiene dentro una misión y siempre el escritor quiere que lo lean. O sea, hay mucha gente que te dice, no, yo tengo esto guardado y yo escribo para mí, pero cuando publicas eso es totalmente falso. O sea, publicas para que te lean y cuando te leen eres feliz. Y lo que le alimenta al escritor es los lectores, son los lectores, ¿no? Entonces, por ahí va la pregunta. Perdón si me desvié por un montón de cosas, pero espero haberme hecho entender. Sí, no, está bien. Una pequeña pregunta. ¿Dijiste que tu cumpleaños fue ayer? Ah, Sí, bueno. ayer. Pues en primer lugar, feliz cumpleaños. Espero que te hayan celebrado adecuadamente. Gracias. Después, hay algo muy interesante de la literatura en general, pero la literatura de terror con respecto a estos conflictos sociales. Hay mucha crítica desde críticas latinoamericanas que cuestionan la modernidad porque nos ha transformado a todos en números, a todos en estadísticas. Entonces, yo te puedo hablar de las estadísticas de feminicidios que hay en el país, que es una estadística alarmante, por supuesto. De hecho, hace poco estaba leyendo una noticia, esta noticia es del 11 de enero de este año, y el 11 de enero ya se registraban 162 muertes violentas en lo que va del año. Sin embargo, esta forma de expresar un conflicto social es totalmente impersonal. Es decir, nosotros no somos números. Atrás de cada uno de esos numeritos hay una persona, hay una familia, hay una realidad social. Y entonces ahí es donde entra este tipo de literatura, porque estos números lo que han hecho es normalizar la violencia que tenemos. Entonces nosotros nos ponemos felices cuando el numerito baja.
Pero aún así hay una cosa terrible, es decir, hay 162 muertes en 11 días del año. Es absolutamente terrorífico, pero el numerito esconde este sentimiento. Entonces, lo que hace esta literatura es abordar la historia y le devuelve esa urgencia, le devuelve ese sentimiento de terror que debe tener. Por ejemplo, si yo te cuento la historia de... Del golpe de estado de Pinochet a Salvador Allende, en donde hubo colaboración con el gobierno de Estados Unidos para derrocar este gobierno de izquierda. Pero no te cuento esa historia con elementos de terror. Es decir, si es que al final de esa historia tú no sentiste el terror que sintió esta gente cuando los metieron en esta escuela, cuando a Víctor Jara lo mataron, cuando... Salvador Allende se vio obligado a matarse. Si es que te cuento esta historia, pero no hago que sientas terror, no te estoy contando la historia, te estoy contando una cosa muy pequeña. Entonces estoy dejando por fuera algo muy importante que pasó ahí, que fue el miedo que sintieron todas estas personas al ver todos estos tanques en esta plaza central. Entonces, claro, yo estoy de acuerdo contigo cuando dices que el escritor no tiene que ser esta brújula moral, no tiene que saber todo de todo. De hecho, me parece que eso es incluso ponerle al escritor una presión innecesaria. No, la gente que escribe, no porque escribe, tiene que tener una opinión sobre todo y no tiene por qué estar enterado de todo. Es decir, la respuesta de no sé de qué me estás hablando es una respuesta válida. Pero hacer frente a estos conflictos sociales, devolviéndole el terror a todas estas experiencias, creo que esa es la manera en que yo tengo para entrar en paz, para decir estoy haciendo algo por esta sociedad, estoy colaborando de alguna forma, estoy evidenciando algo que los periódicos no lo hacen, que los reportajes no lo hacen, que ninguna estadística lo está haciendo. Esa es la forma que yo tengo para abordar este tipo de conflictos. Bueno, igual me sumo a Alex deseándote un feliz cumpleaños, Isa, y bueno, un poco, yo creería que esta literatura de terror latinoamericano, una de sus fortalezas es precisamente que se la emplee para generar en el lector una suerte de empatía, una suerte de conocimiento de las problemáticas latinoamericanas, porque obviamente ahí lo que se trata de matizar es en la indefensión en la que siempre estamos, o sea, la violencia que vivimos a diario. Entonces, existen ejemplos muy, muy claros como... Recuerdo un cuento de Luciano Lamberti, que él también es uno de los escritores latinoamericanos contemporáneos que trabajan estos temas de terror, que él habla sobre desapariciones, habla un poco sobre el tema de qué sucede en una desaparición en este marco de una dictadura, o sea, cómo es el sentimiento de un familiar. Igual, Mariana Enríquez tiene también un cuento en este cuentario que ella tiene de las cosas que perdimos en el fuego, que ella un poco sitúa al lector en una habitación, así en una suerte de quinta, como cualquier otra, pero empiezan a aparecer fantasmas. Pero estos fantasmas son de personas desaparecidas en la dictadura argentina. Entonces, un poco no es tanto como una categoría moralizante, sino más bien es como una especie de mostrar la violencia en la que nosotros vivimos a diario. Igual también, y bueno, en eso también coincidimos con Alex, que formamos parte de un movimiento de terror latinoamericano que se está haciendo cosas muy interesantes, que está encabezado por gente de México y Colombia, igual uno de sus representantes que es David Colcrave. Él también tiene cuentos de terror en los que habla sobre
la violencia en Colombia en cuanto a guerrillas, o sea, los falsos positivos. Entonces, ese es el elemento como identitario. Entonces, en la manera de escribir está esa idea de tomar lo que uno tiene y denunciar. Incluso, igual, Alex mismo tiene un cuento que se llama San Dimas, en donde él utiliza un elemento local que un poco estábamos conversando, en donde él habla de una construcción vieja en Loja, que un poco yo le preguntaba si tal vez él se refería al hospicio en Quito de San Lázaro, que un poco, por decirlo así, en palabras gruesas, es un manicomio. Entonces, él un poco crea esta atmósfera y uno podría decir, bueno, es un cuento de terror sobre personas que han perdido la cordura, pero no es así, porque ahí entre líneas está la crítica hacia el sistema que te aísla, hacia el sistema incluso hacia el sistema sanitario. O sea, hacia el sistema que un poco te comprime, te constriñe. Entonces, creo que esa es una de las fortalezas que tiene el terror latinoamericano. O sea, tomar las problemáticas y denunciarlas sin que sea algo moralizante. Gracias, Alex y Nir, primero por sus saludos, muchísimas gracias. Y por esas respuestas también tan sentidas, porque, claro, es súper bonito conversar con gente que no conoces y que conoces ahora, por supuesto, porque no te creas ningún, o sea, no tienes ninguna concepción anterior, digamos, ¿no? Entonces es como que entras así de lleno y los conoces. Por lo que dicen y por lo que hablan y me da muchas ganas de leerles, además. Me encantaría leerles en algún momento. A preguntarles, bueno, primero preguntarle más bien a María cómo estamos con el tiempo, estamos bien todavía, podemos extender la charla. Creo que sí. Bueno, ahí me avisas, María, yo voy a estar pendiente al WhatsApp o al chat de por acá. ¿Cuáles son los temas que a ustedes les atraviesan? Porque, a ver, me gustaría un poco centrarme ahora en Ecuador, ya hemos hablado un montón de Latinoamérica, me gustaría un poco concentrarme acá. ¿Cuáles son estos temas que les atraviesan? Porque, a ver, si en el mundo, digamos, Latinoamérica es ese espacio en el que históricamente se genera violencia, yo pienso que en Latinoamérica, Ecuador es el espacio en el que genera, enteramente se genera violencia, ¿no? Y tenemos así como que escoger de todas las aristas posibles, porque, o sea, tenemos corrupción, discriminación, violencia de género, o sea, son como que todas las estadísticas, todas, ¿no? Lamentablemente y tristemente es así, y hay que decirlo. Entonces, me gustaría saber a ustedes cuáles son estos temas que les tocan profundamente todo el tiempo. Y de algún modo prefieren escribirlos porque siempre van a tener un apego hacia algo, ¿no? Por ejemplo, veo que los dos hablan mucho de Mariana Enríquez, ¿no? Y siempre tenemos estas influencias de algún modo que están todo el tiempo tocándonos, atravesándonos, querramos o no. Aparte, son ustedes también muy jovencitos, ¿no? Entonces, me voy a meter en la colada, somos muy jovencitos. Entonces siento que ya algo 100% nuestro o 100% original ya no existe, ¿no? Creo que siempre vamos a tomar algo de alguien y claro, generar también nuestra propia voz, que es súper importante y que es bien complejo de lograrlo también. Entonces quiero que ustedes me cuenten cuáles son estas temáticas que de algún modo están siempre detrás, hablándoles así como el diablo y el ángel en cada hombro. Y que me digan qué temas son los que más les mueven y les atraviesan y quieren todo el tiempo escribir, y que en algún modo también han sentido que dicen, ya quiero soltar este tema y no puedo, porque creo que también pasa con la narrativa. Bueno, eso siempre es interesante, ¿no? Cu ¿Cuáles son los temas que uno tiene a su disposición? Ya sea como herramientas o algo que quiere evidenciar, siempre está ahí presente. Y de hecho, Isa, si tú también nos quieres contar después cuáles son los temas que a ti te interesa escribir, también me encantaría escucharlos.
Y claro, cada autor tiene sus preocupaciones particulares. De hecho, yo creo que hay una razón en especial por la cual este boom de terror latinoamericano está liderado por mujeres. Entonces, es fácil entender que hay algo en la experiencia de ser mujer en Latinoamérica que impulsa a estas personas a escribir cosas de terror. Particularmente, yo he estado involucrado, debido a mis estudios, particularmente, he estado involucrado en distintos tipos de conflictos socioambientales. Esto significa invasión de territorios indígenas por parte de empresas mineras, destrucción de selvas, destrucción de bosques, invasiones extranjeras, concesiones que vienen de Canadá, que vienen de China, contaminación de ríos. Y todo esto produce escenarios que son de terror, de un terror muy, muy fuerte, porque todos estos escenarios rurales, que son con los que a mí me gusta jugar, son escenarios en donde estas personas se tienen que defender por sí mismas. Entonces tienen enfrente a un mal terriblemente fuerte y están solos. Entonces, de hecho, hace poco escribí un cuento de un pueblo que está en un páramo. Y a este pueblo lo ataca un ser, lo ataca un monstruo. Y un hijo le pregunta a su padre, bueno, pues, ¿por qué no buscamos ayuda? Y este padre le dice, lo que pasa es que en este lugar hay tanta niebla que el país se olvidó de que existimos. Entonces, estos escenarios a mí me atraen muchísimo, estos escenarios en donde están alejados de las ciudades. Y como están alejados de las ciudades, también están alejados de la cotidianidad del común de las personas. Y también hay elementos ahí que se pueden dar. Por ejemplo, juego mucho con la niebla. La niebla me parece un elemento muy interesante en donde hay una amenaza, pero no la puedes ver. Y como no la puedes ver, no te puedes defender de esa amenaza. Que refleja mucho los condicionamientos que tienen las personas que viven en estos escenarios rurales, que tienen pocas herramientas para defender sus territorios. También está esto de la soledad que hay en estos lugares, jugar con los elementos de soledad y con los elementos naturales, con los sonidos que hay por fuera de las ciudades. También para mí son elementos que me dejan jugar de muchas formas. Pero sí, creo que en términos generales, yo trabajo mucho con personas que están indefensas y que en esa indefensión buscan herramientas para salir adelante, buscan algo para poder darle la vuelta al asunto. Y en estos escenarios extremos, porque a mí me gusta mucho construir un personaje y ponerlo en un escenario extremo para ver cómo se comporta. Entonces, de repente hay un personaje que es muy moralista, pero en un escenario extremo deja su moral de lado y se transforma. Por otro lado, es todo lo contrario, que hay personas que por defender lo que tienen que defender, incluso pueden dar su vida, que es lo que hacen muchos activistas medioambientales. Estos escenarios de extremas condiciones permiten hacer eso, permiten develar cosas de los personajes que de otra forma permanecerían ocultas. Entonces, creo que esos son los elementos que están alrededor de mis cuentos. Bueno, de mi parte, obviamente como bien dices tú, Isa, cada uno de nosotros como que tenemos por ahí nuestras influencias, tenemos por ahí nuestras directrices, pero bueno, al menos de mi caso, y creo que también ha pasado en varias personas, hay una cuestión curiosa porque cuando yo escribí la novela que más o menos, por decirlo así, me introdujo bastante en el tema del terror, que es una novela en la que yo hablo sobre el tema de los desaparecidos en el Ecuador. Yo todavía no había leído a Mónica Ojeda ni a Mariana Enríquez, y un poco solo tenía como que ese bagaje
del terror en general. Pero obviamente como nosotros estamos como rodeados de elementos propios y también como que tenemos esta cuota de violencia diaria. Lo que sucedió es que por ahí inconscientemente empecé como que a introducir estos temas de lo del gótico, lo del gótico andino que muy bien trabaja y hasta teoriza Mónica Ojeda. Y un poco eso me parece curioso porque yo hablo desde mi perspectiva, porque bueno, yo vivo acá en Quito y obviamente, al igual que Cuenca, son ciudades que están geográficamente atravesadas por los Andes. Y también tienen como que su riqueza cultural y también tienen sus cosmovisiones y su mitología. Entonces, un poco, uno como que echa mano de lo que está cerca. Entonces, por ahí, si es que uno ambienta, uno echa mano del centro histórico de su ciudad, o de los páramos, o de las montañas, o de los volcanes, que es uno de los elementos clásicos del gótico andino. Y también está el tema de la, un poco la esto de lo sublime del paisaje, que por eso y también dice Mariana Enríquez que el gótico andino vendría a ser como una relectura del romanticismo. Y obviamente también está esta cuota de la violencia, de los problemas. Pero tampoco es que, o sea, el tema del gótico andino sea un monopolio total, porque también incluso antes se habló del gótico tropical, o sea, un gótico más orientado, por decirlo así, a ciudades del llano o ciudades costeras, que se lo habló en la época de Álvaro Mutis. Entonces, es como que creo que el latinoamericano, por decirlo de alguna manera, está predispuesto en algún momento de su historia o al menos de las personas que escriben, a tratar sobre temas de terror, porque obviamente nosotros vivimos en una indefensión y obviamente estamos rodeados de elementos que nos permitirían como que crear obras de este género. Entonces es como que tenemos en nuestra sangre esos elementos para sentirnos a gusto en este género y bueno, sobre todo, y bueno, eso es lastimoso y debería cambiar y también es algo muy muy fuerte que trabaja como decía en un inicio María Fernanda Ampuero, que es cómo se violentan los cuerpos, o sea, que es más una violencia corporal. Entonces, por eso ella trabaja bastante la violencia de género o femicidios o cosas así, que también es actualmente uno de los tópicos latinoamericanos por excelencia, o sea, esa violencia hacia la mujer. Entonces, mal o bueno, en nuestros países tenemos esto de dónde echar mano, así. Isa, me dejas hacer un pequeño comentario. Me recordó algo, Neil. Justamente su novela me parece un ejemplo muy particular, que de hecho la tengo aquí. Es 47 ojos. Y claro, como él dice, se trata de desapariciones. Y él la comenzó a escribir antes de comenzar a influenciarse de esto del gótico andino. Y eso pone de manifiesto las preocupaciones del latinoamericano. Es decir, el gótico andino, te dice Mariana Enríquez, trata de desaparecidos. Su última novela trata precisamente de las desapariciones durante la dictadura argentina. Pero incluso antes de estar influenciado por eso, todos ya estamos influenciados por la violencia latinoamericana. Entonces, esta conexión entre el terror y el ser latinoamericano es previa a todo esto. Es decir, no necesariamente tienes que tener la voluntad de escribir terror para comenzar a evidenciar esta violencia que está a nuestro alrededor todo el tiempo. Sí, eso quería mencionarlo también.
Bueno, muchísimas gracias a los dos. Un poco para ir cerrando. No quería dejar de hacer esta pregunta porque hay que ponernos polémicos. En un conversatorio tenemos que ponernos siempre polémicos, más si es de literatura. Les escuchaba y hablaban un poco de este boom y justo recordaba que en la penúltima, me parece, feria del libro, que vino Mónica Ojeda de la Feria del Libro de Guayaquil, me parece que fue la penúltima. Ella compartía espacio con dos mujeres más, no recuerdo cuáles eran exactamente, pero ella se puso súper enojada cuando, porque claro, el tema de la mesa era, ¿existe un boom latinoamericano de mujeres? Y ella así como que dijo, me senté aquí. Justamente leyendo el tema de esta charla porque sabía lo que se venía y las tres estamos de acuerdo en que no existe. Y claro, no es así como algo que le jode muchísimo, siento, y no solo a ella, sino a otras autoras también, ¿no? Incluida Mariana, que tantos la hemos mencionado en esta mañana. Claro, te dicen, o sea, a ver, el boom ya existió y el boom se creó y fue netamente masculino y tal. Claro, y todos estos hombres del boom latinoamericano teniendo a mujeres increíbles detrás, ¿no? Entonces, pienso un poco también en que en todo este discurso que tiene alrededor y detrás Mónica, y ella habla muchísimo de que el boom, si se lo quiere llamar así, de mujeres siempre existió y siempre ha existido, ¿no? Y el hecho de que ahora tengan, digamos, el reconocimiento que han merecido desde siempre, no quiere decir que sea un boom. Entonces, hace rato también mencionábamos a Sandra, por ejemplo, que no está dentro de este espacio, sin embargo, es una de las autoras más destacadas en cuanto a este género, ¿no? Entonces, quiero hablar un poco también del terror dentro del mundo literario, porque de hecho existe, de hecho lo hay muchísima violencia dentro del mundo literario. A ver, capaz no podemos hablar de violencia física, que en lo personal no la he vivido, pero siento que sí hay una violencia todavía muy latente en cuanto a género, en cuanto a no reconocimiento, en cuanto a no espacio. Por ejemplo, en las últimas ferias del libro, veía, sobre todo la de Quito, veía que muchos señoros o dinosaurios no quieren el espacio para ellos solitos y claro, cuando ven que la paridad está ahí y que incluso hay más mujeres, lo que te dicen es no es justo, porque antes no era así y porque ahora con este, no digo que todos, no les vamos a meter a todos en el mismo saco, pero claro, se escuchaba mucho esto de que a nosotros ya no nos toman en cuenta, porque con esto de los derechos de las mujeres, con esto, así como que se hubiese creado ayer, ¿me entienden? Es al igual que el boom, una concepción que es como de ayer, o sea, que ayer vinieron así unas cuantas mujeres súper valientes y loquitas a defender los derechos de las otras. Entonces, ¿hasta qué punto podemos hablar de un boom o de un grupo que no es que no tenga el talento que tienen, jamás desmerecería el talento, pero claro, también sigue siendo un grupo selecto, ¿no? También sigue siendo un grupo privilegiado, que de una u otra forma su trabajo ha sido reconocido y por supuesto ha sido reconocido con todo el talento que hay detrás, pero de algún modo todavía quedan escritoras que están quedando detrás, 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 detrás. Entonces, claro, ¿hasta qué punto se puede hablar de boom y hasta qué punto de un reconocimiento real y si se quiere justo que tienen ahora las mujeres? Y me encanta preguntárselo esto a hombres, porque siempre las respuestas son como que súper variadas y me encantaría escucharles a ustedes. Sí, esto, a mí estos argumentos de esta nueva ideología de género me parecen muy, muy graciosos y usualmente los tienen personas que se sienten terriblemente amenazadas por perder este lugar de privilegio. Entonces, cuando se medio que se intentan igualar las condiciones de participación. Claro, se sienten como, bueno, este es mi espacio, siempre ha sido mi espacio y esta es solamente esta juventud que está pensando cosas extrañas. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Y de hecho, la última feria del libro acá en Quito fue bastante polémica porque, bueno, su organización fue especial.
Sí, a ver, yo estoy de acuerdo. Claro, lo que pasa es que la palabra boom, particularmente en Latinoamérica, está demasiado arraigada con el boom latinoamericano. Cuando yo dije boom, me refería al boom de literatura de terror. Y que está comandado, por así decirlo, por mujeres. Porque, claro, la palabra boom se refiere a muchas otras cosas. También aquí tuvimos un boom cacaotero, tuvimos un boom petrolero. Es decir, se refiere a una explosión particular que se dio en un particular momento. Pero sí, es verdad, la literatura escrita por mujeres ha sido ignorada todo el tiempo. Y no es que no había mujeres en el boom latinoamericano, como tú lo mencionaste. No es que en algún momento no hayan escrito mujeres, no es que en los últimos 20 años las mujeres se les ocurrió, oigan, bueno, está de escribir algo. Eso no fue lo que ha pasado. En ese sentido, estoy de acuerdo que no se debería hablar de un boom, porque da la idea equivocada, da la idea de que antes no, las mujeres no escribían, o da la idea de que oculta precisamente la violencia de la que estabas hablando, oculta la violencia y las luchas que han tenido que darse en movimientos de mujeres, en movimientos feministas, para obtener estos espacios que tanto les ha costado obtener. Una proliferación, tal vez, es una mejor forma de acercarse a la literatura de terror. Creo que sí ha habido una proliferación de literatura de terror, pero claro, un boom de escritoras mujeres, sí, estoy de acuerdo con esta observación que hace Mónica Ojeda de decir, no, ¿cómo así? Siempre ha habido escritoras. Entonces no tiene sentido hablar de un boom porque un boom es, como dije, es algo que no había antes y que explotó en cierto momento. Y sí, esto es un problema dentro de la literatura porque abrirse espacios en la literatura es muy, muy, muy difícil, precisamente porque yo entendería que a todas estas personas, estos seres antiguos, les costó entrar a la literatura. Entonces ahora protegen su espacio con todas las herramientas que pueden. Pero esto solo genera una reproducción de violencia, porque si es que la literatura se transforma en este lugar de élites, que es muy difícil entrar, entonces todas las personas que logran entrar van a actuar de la misma forma, van a decir, bueno, me costó tanto, no puedo abandonarlo, en lugar de que sea un espacio abierto, en lugar de que se pierda este miedo, este temor a perder estos lugares de privilegio. Pero claro, sí, hay más espacio, diría yo, en ferias independientes, hay centros culturales que están trabajando en esto. Acá está el Centro Cultural Lutero, que trabaja bastante en dar estos espacios que estos otros lugares institucionales no permiten. Entonces creo que hay un trabajo ahí atrás y creo que está creciendo continuamente. Entonces, me gusta ver con buenos ojos el futuro de la literatura, pero mientras tanto, estoy completamente de acuerdo. Esta violencia existe y esta violencia ha impedido que conozcamos muchísimos talentos simplemente por el hecho de que no eran del grupo adecuado de personas. Neil, ¿quieres aportar con algo? Bueno, sí, al menos en el género de terror, las mujeres han sido las que han dado los hitos en el género. O sea, está Anne Radcliffe como una de las grandes precursoras del gótico, está Mary Wollstonecraft Shelley, que hizo ese parteaguas para lo que se conoce como terror propiamente dicho. Y ahora en cuanto a terror latinoamericano, o sea, con escritoras como Mariana Enríquez o Mónica Ojeda. Pero bueno, yo lo que interpretaría más como su descontento es que se está haciendo algo parecido a lo que ya ocurrió con el boom latinoamericano de los 60. O sea, Latinoamérica empieza a ser conocida mundialmente. Y para demeritar lo que se empezó a conseguir por mérito propio. Se habló de una estrategia comercial editorial. O sea, es como que decían, bueno,
Carmen Balcells, que era la gran agente literaria de Cis Barral, empezó a publicar a sus amistades y hizo una estrategia de medios para que conozcan en todo el mundo, para demeritar. Entonces, exactamente en la actualidad se está haciendo lo mismo. O sea, es como, ah, sí, es un boom latinoamericano de mujeres, igual para demeritar, o sea, para decir, es solo una estrategia comercial, es solo una estrategia editorial. Entonces, el afán es ese, o sea, el afán es el de demeritar, porque todo lo que ellas han conseguido ha sido a pulso. O sea, si es que uno se pone a leer las obras de ellas sin saber quién las escribió, o sea, uno se da cuenta de la gran calidad. O sea, no es que esto ha sido, porque también otro de los argumentos para demeritar es lo de la cuota de género, que ahorita un poco está en boga, que, ah, sí, ganó tal premio por la cuota de género, o le publicaron por la cuota de género, o participó en la feria por la cuota de género. Entonces, esos argumentos son más para demeritar. O sea, y obviamente todas esas taras hay que irlas eliminando, porque más bien, al menos en nuestro país, deberíamos sentirnos orgullosos cómo se crean estas brechas y cómo al menos Mónica ha dado a conocer lo que se hace acá, porque no es que ella escriba de las leyendas o de los escenarios en Barcelona, así donde reside, sino ella está haciendo sobre la problemática de acá del Ecuador, está haciendo sobre los mitos de acá del Ecuador. Igual las otras escritoras hacen exactamente lo mismo. Entonces eso es lo valioso, o sea, un poco dejar ese tema de o sea, no caer en la trampa de politizar las cosas o de la politiquería barata, así de que solo es para completar una cuota de género, sino con esa actitud crítica, leer las obras y decir, o sea, ellas han alcanzado su lugar por mérito, y no solo ellas, sino en toda la historia de la literatura que tenemos todos estos grandes hitos. Entonces, más bien ir como que eliminando esas falsas mitologías así de que no solo es una estrategia comercial, así, o sea, solo para las editoriales vieron como que un momento histórico comercial para vender libros, así. O sea, no, eso es totalmente falso y se tiene que eliminar eso para fortalecer y precisamente no caer en el mismo error que pasó en el boom latinoamericano, que se dejó un poco de lado a las escritoras y escritores que luego se denominaron del post-boom. Entonces, que acá igual, o sea, como tú decías, Isa, o sea, tomar en cuenta a gente como Sandra Arayas, ¿sí? O sea, otras escritoras que también están haciendo cosas interesantes y que se les debería igual mencionar siempre, o igual de Natalia García Freire, que también me mencionaste. O sea, todas estas escritoras, tenerlas en cuenta, leerlas, teorizar sobre ellas, hacer reseñas, investigar sobre su obra, hablar sobre ellas, porque eso es lo que compete. O sea, en cualquier momento que uno tenga, así sea una conversación en el círculo de amistades, decir, mira, leí sobre esta autora, tienes que leerla, ¿sí? O sea, hacer esa labor, sí. Bueno, en realidad todo esto fue una trampa para que la Sandra y la Nati nos contraten de agentes literarios, queremos decirles a todos. No, mentira. No, Parece siempre perfecto. me parece lindo que las hayamos mencionado a todas, ¿no? Incluso a las que ya están, digamos, un escalón más arriba, justamente por el trabajo maravilloso que han realizado. Es importante siempre mencionarlas a todas, como ustedes lo han hecho ahora. Y bueno, chicos, para terminar, me gustaría que ustedes nos cuenten dónde podemos conseguir sus obras, dónde podemos leerlos. Yo soy la primera interesada en hacerlo. En algún momento nos encantaría tenerlos por Cuenca también para ver si replicamos un conversatorio, quizá con la misma temática, llegar a más gente, a más público.
y sobre todo agradecerles muchísimo. Siempre es un aprendizaje escuchar otras voces, otros criterios, me parece maravilloso eso. Creo que hablar de terror latinoamericano desde la perspectiva que ustedes lo hacen es muy valioso y el espacio que estamos generando aquí es una especie de resistencia también, ¿no? De algún modo hablar de algo que nadie nos ha pedido, pero que tiene que hablarse, ¿no? Que es súper necesario también generar estos espacios en los que desde la literatura se cuestione y desde los que la literatura sea también un espacio seguro y un espacio incómodo. Entonces, cuéntenme para finalizar y de paso, pues ya me adelanto yo también a la despedida, agradecerles un montón por este tiempo, por esta charla y nada, un abrazo para los dos. Bueno, Isa, muchísimas gracias. También quiero agradecer a la Casa de la Cultura Ecuatoriana, al Núcleo de Azuay y al colectivo Cartoneros Upay por organizar este conversatorio. El espacio siempre se agradece muchísimo y sí, espero que podamos seguir colaborando en el futuro. Por mí, estaría perfecto. Ahora, respondiendo a tu pregunta, pues mis publicaciones en físico todavía no llegan aquí porque yo trabajo con esta editorial. Que es de Colombia y México, pero sé que ya desde el próximo mes van a estar aquí y se pueden comprar en la cafetería librería Tres Gatos aquí en Quito. Todavía no hemos hablado en otros lugares del país, pero por ahora este es el lugar. Y claro, también se podrían poner en contacto conmigo y podríamos arreglar ahí para que obtengan estos libros. Eso es todo, así que por mí, de nuevo, agradecer muchísimo y espero que nos veamos pronto en un futuro conversatorio. Bueno, de mi parte igual, muchas gracias, Isa, María, la Casa de la Cultura, Núcleo de la SUAY, y a los colectivos que hicieron posible esto. Y bueno, de mi parte, mi novela la pueden conseguir en la página web de la editorial, que es Aperón Ediciones de Madrid. Y también uno de mis cuentos que aparece en Miscelánea de Atrocidades de este editorial Palabra Herida. Igual pueden preguntarme en mis redes sociales, en Facebook estoy como Neil Moriarty, en Instagram como Pantalones Lectores, donde también hago reseñas literarias y por ahí publico algunas cositas. Igual espero, te tomo la palabra, Isa, en algún momento estar por allá, por la hermosa ciudad de Cuenca, conversando así más bien presencialmente. Y muchas gracias igual a las y los que nos han acompañado y un gran abrazo también. Y un comentario final. De hecho, Isa, también, si es que tú deseas venir a Quito, con mucho gusto acá te recibimos y también podemos planificar algún conversatorio, algún encuentro literario. Con gusto. Chévere, chicos, muchísimas gracias. Un gusto conocerles. María, gracias también por generar este espacio y cuídense. Un lindo fin de semana y unos lindos carnavales.